el cómo le llaman la caminata. Hay un poco como se dice, damos las gracias a la comisión. Estamos muy contentos de estar con nosotros y espero que les, esta danza de la siete les parezca muy emocionante, porque esta es la presentación de nuestro pueblo, ya tiene influencia religiosa, español, de San Juan, pero los abuelos lo combinaron. Y entonces están el diablo de Bucacho y el otro, esos son los de Chihuahua. El bien y el mal. Entonces les vamos a presentar esa danza y primero Dios, después ya entra el drama de Marina. Nosotros como guardianes y danzantes tenemos un reconocimiento de un por ese gran esfuerzo que ha hecho y todo, y de venir a caminar, que es cosa seria, ¿verdad? Pero estamos muy agradecidos por la recuperación de Camino. Gracias. Entonces, una cosa insignificativa, pero que tiene algo de que es nuestra descendencia. Esta es una servilleta, pero si cuando ustedes lo miran, solo miramos nosotros que es un adorno, pero esta es la frecuencia 13 que usaron los mayas, por eso están los colores y parece rayo. Ahora la tecnología así lo capta, la frecuencia en las computadoras y todos los científicos es la frecuencia 13 que teníamos, pero la perdimos. ¿Por qué la perdimos? Por la influencia católica. Ellos nos impusieron la frecuencia 12. ¿Para qué? Para que perdiéramos nuestra inteligencia y la sabiduría, y que solo ellos tenían que saber el poder. Pero ahorita ya se terminó eso, y ahorita estamos entrando a los 25.000 años de luz. Estamos despertando para poder salir. Entonces, de todo esto, nuestras descendencias indígenas lo usan en el Yipil, están pegando cosas. Entonces, le damos este recuerdo y este reconocimiento, y espero que se lo lleve en el corazón. También tenemos antes eso se hacía de nig o la cuchimilla, pero este los rabinaleros lo usaron porque este es la cabeza de una cuando entraron a Xibalbá, y entonces su cabeza lo pusieron en el árbol que ahora nosotros le llamamos pícaro. Entonces cuando el camazón le voló la cabeza a Tumaco, y entonces lo pusieron ahí, pero era prohibido. Entonces la diosa Ixquic, de verte que como le llaman, era prohibido llegar a ese árbol. Entonces dijo, ¿qué tiene bueno es, tiene ese árbol? Y cuando llegó, le habló la cabeza de Tumaco y le dijo, ve, pon tu mano. Y vino y le echó una escupida. Y la princesa quedó embarazada. Entonces volvieron a nacer ahí, porque fue un y el hermano. Entonces cuando volvieron a nacer otra vez en el vientre de la diosa Ixquic, entonces volvieron con la escucha. Entonces nosotros tomamos en la cabeza de él, porque por eso así es una princesa.
Entonces, usted se lleva la historia de su esposa. Tiene una cabeza muy grande. Y una azulícara que cuando vaya caminando el cerro, ahí va a llevar su arbitrio. Ay, gracias. Y estos dos arbitrimitos chiquitos. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias. Entonces ahora creo que perdonen que abuso del tiempo, ¿no? Pero oyendo al anciano aquí me despierta el pensamiento. Y qué excelente que no se pierda los principios y valores de la iglesia. Yo creo que no se ha perdido esto, está en nuestro cuerpo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Aquí está. Las 13 coyunturas de nuestro cuerpo. De ahí nos ponemos a analizar también cómo nuestros ancestros fueron tan sabios e inteligentes. Esto significa la misma creación de la humanidad. Si analizamos realmente las 13 extremidades y las multiplicamos por 20, ¿cuánto nos da? 260. Que es el tiempo que dura el humano dentro del vientre de la madre para formarse. Cuando hablamos del guayep, decimos el guayep. Nosotros hemos aprendido la palabra guayep. En el calendario sagrado son los 265 días. ¿Por qué? Porque son los 5 días que los abuelos, muchos dicen, en ese lapso de 5 días no tenemos cargador. Claro que lo tenemos. Pero que esos 5 días lo dedicaban los abuelos para la abstinencia, para dar gracias al Padre y a la Madre Tierra, al Espíritu de los ancestros, por lo que Dios les dio. Cuando hablamos de abstinencia, no solo hablamos de abstinencia espiritual, hablamos de la abstinencia sexual, que es parte de la vida misma. Pero muchos de nosotros hemos agarrado esto como un instrumento. Y juntamente con esto nos hemos equivocado tanto que nuestras madres son como un instrumento de labranza, ¿no? Para nosotros, como pueblos mayas o como ¿qué? La mujer la comparamos con la misma madre tierra, porque produce. El hombre solo deposita la semilla en la vulva, dentro de la matriz. Y nuestra hermana ahí está 9 meses, sufriendo 3. A veces somos tan varones y tan valientes, perdónenme si alguno lo ha hecho, pero lo está haciendo, ojalá sea una reflexión. Nos ponemos las grandes borracheras y vamos a pegarle a nuestra mujer. Entonces, como aquí, yo pienso que la mujer fue primero que el hombre. Porque el hombre no se pudo parir solo. ¿Por qué digo que comparamos a la mujer como la madre tierra? Porque cuando viene el tiempo de la lluvia, el momento de depositar la semilla en la tierra, el hombre da a la tierra y deposita la semilla. Es algo que está escrito. Tal vez no está en los libros, pero está en el saber. Nuestros abuelos nunca utilizaron un libro. Y eran seres inteligentes. Porque tenían su séptimo y sexto sentido. Eso fue lo que nos quitó la invasión de ese sangre. No podemos decir conquista, porque ¿qué conquistaron? Sacrificaron a nuestros abuelos.
porque no se arrodillaban ante el rey. En eso admiro mucho a Manuel Soto de Cobán. Cuando lo llevaron a España, te arrodillas ante el rey. No, yo no me voy a arrodillar. Eres rey aquí, yo soy allá y no puedo. Y ojalá que vaya despertando esa sabiduría. Porque dice el 13 Claudio, el 13 Bacul. En el que muchos están diciendo que es el 2012, que se va a destruir el globo de la madre tierra. No es una mentira más grande. Simplemente es un cambio de periodo de sol. Cada periodo de sol tiene 5.200 años. Ahorita salimos del sexto periodo de sol, del quinto periodo de sol, y entramos al sexto periodo de sol. Según el calendario. Entonces solo es un cambio nada más. No nos dejemos enfrentar ni que nos digan que se va a destruir la madre tierra. La mano misma del hombre está destruyendo su hábitat. Nuestros abuelos, antes de cortar un abuelo árbol, pedían permiso. Nosotros no agarramos el calabozo y el hacha y le damos. Pero no sabemos a quién estamos haciendo daño. A nosotros no. Dejo de reflexión. Muchas gracias por el tiempo. Solo quiero agregar un poquitito más para ampliar lo que dijo aquí nuestro hermano Juan César. Es cierto, nosotros a veces no respetamos a nuestra madre, a las mujeres, resultamos hasta pegándoles, pero es parte de nuestro cuerpo. La mujer es la energía negativa y el hombre positivo. Y para que haya luz, ¿qué tiene que pasar? Hay que unificarlo. Entonces, nosotros decimos, yo no estoy cometiendo adulterio, yo no estoy cometiendo fornicación, porque estoy con mi mujer. Y todos los días estamos amasillando a nuestra mujer en la cama. El mismo pecado que cometieron nuestros ancestros, el mismo pecado como todos. Entonces, es pecado. La mujer se hizo para llenarnos de energía. Porque en el día nosotros comemos, ¿qué le damos a nuestro cuerpo? Gallina, pollo campero, pizza, hamburguesa. Se llena nuestra barriga. ¿Y nuestro espíritu qué? Si el día también la energía se llena. Entonces, para eso está nuestra pareja. En la noche se une la pareja tanto para llenar las siete chakras de nuestro cuerpo como a la mujercita también. El pecado más grande no es hacer eso. El pecado más grande no es tener relaciones con nuestra mujer. No, que el pecado más grande es derramar la semilla, que es el esperma. Y por eso, cuando nos morimos, ¿a dónde más nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Al cementerio. Ahora, analicemos la palabra. Cementerio. El castigo más grande es que nos tenemos que morir. ¿Por qué? Por derramadores del semen y infringir la ley espiritual que es el telo. Entonces, la mujer es muy importante en nuestra vida. Y nuestros abuelos lo sabían, pero lamentablemente todo se ha ido terminando. Ya nuestros ancianos se fueron con toda esa sabiduría y entonces nosotros ya no lo sabemos. Yo, como les decía a mis compañeros, ¿sí? Aquí en mi cabeza hay una gran biblioteca, pero lamentablemente no encontramos los fondos para poder dejarlo escrito. He luchado yo, pero todas las puertas se me han cerrado. De repente, Dios me va a recoger, entonces me lo llevé todo.
y no quiero yo, lo que yo quiero dejar la sabiduría para todos. Uh-huh. ¿Verdad? Es muy importante. Entonces, nuestras mujeres, a nuestra madre, la tenemos que respetar. Es como que vamos a hacer entre de 8 días del día domingo. Vamos a ir a la es una caverna de más de 100 metros de profundidad. Entonces yo les digo a ellos, vamos a ir porque vamos a entrar otra vez a la matriz de la Santa Madre Tierra. Volvemos a entrar para cuando salgamos, vamos a salir con una nueva vida, a renacer otra vez. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los abuelos lo dejaron, pero nosotros ya no lo usamos. Ya no lo hacemos. Algún día Dios primero vuelva con bastante tiempo para poder ir a hacer nuestras costumbres y ya van a ver esa energía que van a llevar. Pero con todo lo que han venido, es mucho lo que nos han venido. Gracias. Y estamos muy agradecidos y que el rey Rabinal les eche la bendición y muy chuchurushom. Y los 12, los 13 ancianos que guardaron la gran fortaleza de nuestro pueblo, que es Tekentoj, Tekentijash, Gumarmachi, Taptasi, Taptasina, Kushuma A, Kushuma Sivan, Kushuma Cho, Kushuma Tiu, los ancianos, que eran de la sabiduría. A través del consenso gobernaron la ciudad de Durán y dominaron todo lo que eran las demás ancianos. Entonces, para mí ha sido un gusto, don César, doña Lidia y sus compañeros estén con nosotros y hemos preparado la danza de ellos y el drama de Rabinal para que estén un momentito alegres y que se sientan entre familia y como hermanos que somos, porque somos los mismos descendencias de los atlantes. Así es. Y los egipcios son las descendencias de Lemuria. Nosotros somos atlantes. Y por eso es que las máscaras de Rabinal tienen una agallas, le llamamos. Porque ellos podían respirar bajo el agua, caminar bajo la tierra. Son símbolos que quedaron, pero son por esa descendencia de los atlantes. Hace como 14 años murió la última señora que tenía las agallas aquí. Eran de aquí de Río Negro. Pero lamentablemente no pudimos tomarle las fotos para que quedara una evidencia. Pero en fin, aquí tienen la evidencia. Gracias. Bien. Entonces, muchas gracias. Sírvanse su tamalito. Gracias.